Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Saludos a todos y espero continúen aprendiendo sobre este maravilloso mundo del FTA puro. Quiero mandar saludos a todos los amigos que nos están escribiendo al WhatsApp, a nuestro canal de YouTube, aquí en Bolivia y también en el exterior del país. En algunos casos, por falta de tiempo, no les puedo responder al momento, pero sí todos los comentarios y preguntas son respondidas. Algunas preguntas que me hacen sobre la piratería satelital, ya sea con IKS o SKS, muchas veces no las respondo. Y que quede claro esto, porque justamente el canal y soluciones satelitales no trata de eso. Ustedes saben que para robar señal y actualizaciones existen muchos foros, muchísimos foros en la red y también videotutoriales. Y lo correcto es que aquella persona que le ha vendido el decodificador debería darles las respuestas cuando en un par de meses se pierde su señal y su receptor queda encriptado. ¿De acuerdo? Aquí hablamos del FTA puro y del apuntamiento satelital para ver cientos de canales totalmente gratis. Hoy empezaremos a hablar a pedido de muchas personas sobre la banda C. Y este vídeo va dedicado a mi gente allá en Alto Beni y también en el Beni, donde tienen antenas de banda C desde hace muchos años. Y con estos cursos les daremos la oportunidad y las técnicas para ver muchos canales más de los que actualmente ellos están viendo. O sea que les saquen el máximo provecho a esa su antena parabólica. Dicho esto... Empezamos. Y el tutorial de hoy es aspectos básicos a tomar en cuenta para el apuntamiento en banda C. Lo primero que debo decirles que las antenas en banda C son llamadas también de foco primario o de foco central, porque apuntan directamente al satélite a diferencia de las antenas pequeñas de banda KU, que no lo hacen. Para estos platos vamos a mencionar, como lo dije al principio, aspectos básicos con los cuales ya podemos empezar a hacer nuestra primer cacería. Haremos otros tutoriales posteriormente de temas específicos como el punto focal en banda C, el LNBF en banda C, los transponders, la pisada de los satélites y muchos otros temas que hay que enseñar y también aprender. Entonces vamos a enumerar varios aspectos que deben tomar en cuenta a la hora de empezar con el apuntamiento en banda C. Primero, es importante que compren una marca reconocida que viene con los ajustes casi exactos para ganar señal en todo el diámetro de la antena. Si tienen ustedes la posibilidad económica de comprarse un, una antena Zyrok, por ejemplo, sería buenísimo, o Joysat o el mismo Johnsa, pero originales. Nosotros para todos nuestros videos tutoriales en banda C usaremos el plato que tenemos a la venta en nuestra tienda aquí en La Paz, que es de la marca HD original, que está alrededor de, de los 70 dólares. He visto la misma marca vender en algunas tiendas a 50 dólares e incluso menos. Bueno, no son las originales, ya que es fácil pintarle ahí las letras HD, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esto. Porque uno que no conoce lo comprará, pero esa antena no lleva dimensiones exactas para el apuntamiento. Y luego empiezan a preguntar que por qué no puedo sacar ese canal, no veo ese canal, se me congela la imagen. Entonces, este dato es importante, ya que una antena original, ya sea HD o de otra marca, desde el grosor del metal, las capas de pintura que llevan, incluso pintura anticalórica y anticorrosiva, hacen mucho a la hora de ver canales. Tengo muchos amigos que con esas antenas baratas logran ver solo un par de canales. Como Bolivisión, por ejemplo, ahí en, ahí en el Intelsat 34, cuando de ese satélite se pueden disfrutar de muchos canales, incluso en alta definición. Segundo aspecto a tomar en cuenta es el armado de la antena que tienen que hacer después de haberlo comprado. Si es una antena de pétalos, como le decimos aquí, deben hacerlo con cuidado. Que todos los pétalos ajusten bien en el lugar que corresponde, ya que una perfecta curvatura hará que el plato refleje la señal con mejor calidad a su LNB. Tercer aspecto básico a tomar en cuenta es la perfecta colocación de la base de la antena en el sitio que ustedes lo pondrán. Tiene que estar perfectamente nivelada. Si está sobre un piso de cemento, pues buenísimo. Si tienen una, una antena con soporte de tubo, sería importante que le pongan en la base concreto o cemento, como le llamamos nosotros, para que esté bien firme y nivelada esa antena, y así se gane muchos decibeles a la hora de la recepción. Recuerden que el viento hace su papel de mover con mayor facilidad esos platos que son grandes en tamaño. Cuarto punto: es bueno decir que el perfecto diámetro de la antena, la profundidad que tenga y la distancia focal juegan un papel preponderante a la hora de su apuntamiento. Por eso es importante no comprar platos de dudosa procedencia y estudiar un poco más lo referente a la banda C siempre y cuando les guste este mundo del FTA y ustedes se conviertan en su propio técnico. ¿De acuerdo? Entonces... A no perderse los otros video tutoriales que hagamos para banda C. Por el momento, solamente agarren su, su metro, su flexo, su wincha y midan que en todo lado, en los ejes X y Y y en los otros ángulos que ustedes quieran, tengan la misma dimensión, o sea, el mismo diámetro. Como quinto aspecto básico, debemos hablar del LNB que compren ustedes junto a su antena o por separado. Lo mismo que el plato, si es de una marca reconocida, mucho mejor. Pero por el momento, solamente debo decirles que mientras menos grados Kelvin tenga el LNBF, eliminará mucho más el ruido existente en nuestro entorno. Por ejemplo, uno de 15K será mejor a uno de 17K, y si encuentran uno que diga 13K, filtrará mucho más el ruido y por ende se podrán ver muchos más canales. También el aro escalar concéntrico que viene junto a su LNB hace su papel evitando se mezclen señales de otros satélites cercanos interfiriendo en la recepción correcta de ese satélite que están apuntando. En otro tutorial hablaremos y conoceremos todos los parámetros y especificaciones de un LNB que hay que tomar en cuenta a la hora de adquirir uno. Entonces, como verán ustedes, son varias cosas que hay que tomar en cuenta y se conjuncionan para un perfecto desenvolvimiento de su plato en banda C. Si uno de esos aspectos falla, es posible que no tengan una buena recepción, ¿de acuerdo? Finalmente, y es bueno que lo sepan, en banda C hay mucha variación en la fuerza que tienen los transponders, o TPs como se lo conoce. Algunos tienen señal fuerte o muy fuerte, que son fáciles de captarlos. Hay transpondedores con señal media y otros con señal débil e incluso muy débil. Y en mi experiencia que tengo apuntando a satélites, debo decirles que los mejores canales están con TP bajo o débil. Entonces, queda claro que en banda C es de suma importancia el tamaño, si es que queremos ver todos los canales que trae ese satélite. Cuanto más grande, mucho mejor. Hay platos de 3 metros o más que si bien ocupan mucho espacio en su terraza o en su patio, tienen menos dificultad a la hora de recepcionar todos los transpondedores. ¿De acuerdo? Nosotros, aquí en Soluciones Satelitales, solo vendemos antenas de 1.80, con la cual trabajaremos todos los vídeos tutoriales aquí en nuestro canal, que para mi gusto es un tamaño ideal para poder manipularlo. Se pueden sacar muchos canales tanto en SD como en Full HD sin ocupar mucho espacio. También en esta medida es mucho mejor trabajar con caronas para cazar otros satélites usando el mismo plato. Muchas gracias por prestarme su atención y en nuestro próximo video tutorial ya empezaremos apuntando a nuestro primer satélite en banda C. Ya lo saben, si creen que les sirvió este material, compártanlo en las redes sociales para que otros también tengan la oportunidad de aprender. Hasta la próxima.